La creación del hombre siempre ha sido tema de debate. Las religiones nos cuentan ciertas cuestiones. La ciencia ha tratado de ir avanzando y desde Darwin para acá las teorías y elucubraciones han sido enormes. Han sido De enormes. De todas enormes. maneras, la nuestra es pensar que podemos ser hijos de extraterrestres o ser mismos extraterrestres venidos a la Tierra, ubicados aquí por una cuestión de ubicación, de encuentro de un clima favorable o demás. Pero lo más probable es que esos dioses de los que hablan la Biblia, el Corán, el Torá y otros muchos libros del budismo o del hinduismo hacen que consideremos como muy válido que haya habido civilizaciones muy superiores a la nuestra, que hayan llegado hasta la Tierra, hayan encontrado un ser humanoide como el mono, por ejemplo, y poder desarrollar a partir de ese punto una forma de vida en la cual se fue mutando con el tiempo hasta encontrar el ser que a ellos les pudiera servir, pensar y a la vez actuar para poder sacarle provecho. Esa teoría, abonada especialmente a la presencia de los Anunnaki, los gigantes que aparecen en toda la zona de Medio Oriente, en la zona conocida como el Cinturón de Fuego, es, a no dudarlo, una de las teorías más probables. Es muy posible que si ese planeta errante llamado Nibiru se haya acercado a la Tierra 3.600 años antes de la creación del hombre, es probable también que esa nueva generación de humanos creada en ese momento, haya dado como principio la posibilidad de tomar un chimpancé, un orangután o cualquier tipo de mono como para poder mutarlo, modificarlo genéticamente y llevarlo al primate que terminó por ser el Homo sapiens. Esa evolución que de alguna manera Darwin no desdeña del todo, pero que sí pone en dudas en algunas cuestiones, quizás hoy con la ciencia podamos poder avanzar mucho más a partir de los restos que se encuentran. Sí es cierto que no hay duda de algo. El hombre es el amo y el señor de un planeta como la Tierra, alejado en la Vía Láctea, pero que no es la única modalidad de vida en todo el multiverso o universo, como quiera usted llamarlo mejor. No hay ninguna duda al respecto de que el ser humano no es el único ser viviente en todo el espectro espacial. Hay muchas civilizaciones de muchas modalidades de vida, como por ejemplo los humanoides, los insectoides, los reptiloides y otras formas de vida. Acá primó la humanoide y somos, como bien dice la Biblia, hijos a imagen y semejanza de nuestros dioses. Nuestros dioses seguramente eran extraterrestres y nos formaron de esa forma para poder tomar una determinación de una evolución vívida a partir de que nos dieron las herramientas para poder hacerlo. Esto es algo que, por más que los libros de historia, como la Biblia, reitero, nos lo dicen literalmente, si lo analizamos desde otra perspectiva, nos va a llevar a ese punto.